Muy buenas, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, porque yo estoy de puta madre, porque al fin superamos los 100 suscriptores, y la neta estoy muy agradecido por eso. Así que bien, hoy les traigo el video de preguntas y respuestas, que tanto han estado esperando XD. Bueno, comencemos XD. Vayamos con la única pregunta de The Shadow. 1. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 añitos x20. Ahora vamos con las preguntas de Franco Arabeña. 1. ¿Qué fanfics tienes en mente? Bueno, tengo muchos. Uno es del personaje de Lucifer, de la serie de Netflix. Otro es de yo y un amigo en Equestria Girls, pero aún me faltan los nombres y los personajes XD. Bueno, no los voy a mencionar todos ya que tardaría todo el puto día en decirlos todos XD. 2. ¿Cuál es tu anime, película y serie favorita? Bueno, en cuanto a anime, solo tengo a Dragon Ball, Naruto, Parásito y Exin. Y en cuanto a películas, me gustan la saga de Rápidos y Furiosos, Los Vengadores, Transformers y de otras sagas más, pero una de mis películas favoritas, es la película de Escuadrón 6, que por cierto, se las recomiendo. Y en cuanto a series, pues me iría con la serie de The Walking Dead, The Punisher, que aún no la termino de ver XD, My Little Pony, El Señor de los Cielos y Lucifer. 3. ¿Lees mangas? Y si es así, ¿cuáles serían? Lamento decirte, amigo, que no sé qué es eso, lamento mi respuesta de mierda. 4. ¿Harías un fanfic de Star Wars en MLP? Probablemente lo haga, pero no conozco la historia de Star Wars, ya que a mí no me gusta esa madre, perdón por eso. 5. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Solo son dos, que serían Ulises Ramírez 132 y Benjaxprox 365. Ahora vamos con las preguntas de teorías Discord GX Fanfics. 1. ¿Conoces Kamen Rider? Sí, es una serie de un adolescente con un dispositivo que le da superpoderes XD. 2. ¿Crees que Tobey y Andrew aparezcan con Tom en Spider-Man en 2021? No lo sé, cuando saquen la película, ya veremos qué pedo. 3. ¿Qué series de Power Rangers te gustan? Las que más me gustan son las series de Power Rangers Fuerza Salvaje y Megaforce. 4. ¿Qué opinas de mis vídeos? Bueno, siendo sincero, tus vídeos son estupendos, me encanta tu edición, y pues nada, espero que sigas así y nunca te rindas. 5. ¿Héroe favorito de Marvel? Mis héroes favoritos de Marvel serían Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América. 6. ¿Animes que te gustan? Bueno, los animes que más me gustan serían Dragon Ball, Naruto, Parásito y Exin. Ahora vayamos con las preguntas de GD444. 1. Si insultaran a tu waifu, ¿qué harías? Bueno, es bastante obvio. 2. ¿Cuál es la mejor película que viste en Netflix? Como ya dije, la película de Escuadrón 6, si tienen Netflix y aún no la ven, les recomiendo que la vean, porque está buenarda XD. 3. ¿Por qué editas con Power Director? Bueno, cuando no sabía ni una mierda sobre edición, busqué vídeos sobre las aplicaciones más chingonas para hacer vídeos, y ahí fue cuando encontré el Power Director XD, aparte de que con ella se me hizo más fácil editar mis vídeos. 4. Si Flutter si existiera y la estuvieran molestando, ¿la defenderías, o la dejarías a su suerte? Bueno, obvio wey, porque no lo haría. Es más, si a Flutter si la estuvieran jodiendo, y si tuviera al vato que le estuviera chingando la madre, le daría unos buenos putazos y patadas aéreas a lo Bruce Lee XD.
Ahora vayamos con las preguntas de Nigmaresans 7576. 1. ¿Harías un fic con otro personaje aparte de esos? Claro que sí, pero no sé qué personaje pondría en mi próximo fic XD. 2. ¿Me mandas un saludo? Claro que sí, amigo, te mando un saludo, mi querido Brony, y gracias por tus preguntas, Nigmaresans 7576. Ahora vayamos con las preguntas de Unos 2.0. 1. ¿Te ganas un nuevo suscriptor? Sí, y te agradezco por eso. 2. ¿Con qué editas tus vídeos? Bueno, con PowerDirector, porque está la marca de agua en todos mis vídeos. 3. ¿Cuánto es 2 más 2 XD? Pus 4, wey, no mames. Ahora vayamos con las preguntas de mi amigo BenHaxProx365. 1. ¿En serio tu personaje favorito es Rarity? No solo Rarity, también debo confesar que las protagonistas de Equestria Girl son mis favoritas, aunque, originalmente el personaje que iba a usar como la enamorada de mi personaje, iba a ser Sunset, pero lo descarté ya que a Sunset se le dio mucho ese rol, así que decidí darle ese papel a otra de las portadoras de la armonía. 2. ¿Tienes pensado hacer más fanfics? Claro que sí, de hecho tengo muchos en mente, pero no los voy a mencionar porque ya lo hice XD, sigamos. 3. ¿Cuál es tu opinión de que ahora tu fic y uno de los míos estén en colaboración? Pienso que está de puta madre, desde que conocí tu fic, quería hacer una colaboración, y si te soy sincero, de ti fue de donde saqué la inspiración XD, y como sabes, empecé con mi fic de Yo en Equestria Girls, esperaba poder llamar tu atención, pero lo que no esperaba, es que fuera tan pronto. Bueno, gracias BenHaxProx por tus preguntas, amigo. Ahora vayamos con las preguntas de Elita de Levi. 1. ¿Por qué 2 Sunset Shimmers de 2 universos se enamoraron de tu personaje? Fue algo improvisado, ya que mientras editaba, de la nada se me ocurrió esa fantástica y pedorra idea. 2. ¿Jugarás alguna vez un juego en directo? Tal vez lo haga, solo necesito pensarlo. Ahora vayamos con la única pregunta de Jomel Arufat. 1. ¿Harías una teoría de ti en Monster High? Sí lo haré, pero no sé cuándo XD, ya que no me acuerdo de los personajes, y por si te lo preguntas, sí, a mí me encanta la serie de Monster High, pero la dejé de ver hace un chingo de tiempo XD. Ahora vayamos con la única pregunta de Yo Soy Olover. 1. ¿Cómo haces tus vídeos? Ya había dicho que con PowerDirector, pero lo vuelvo a decir XD. Ahora vayamos con la otra y última pregunta de The Shadow. ¿Eres pervertido? No, no lo soy, solo lo dije porque me gusta hacer un poco de humor en mis vídeos. Ahora vayamos con las últimas preguntas de Raimundo Mendoza. 1. ¿Cuál es tu waifu de MLP? Creo que sería Naplejack y Sonata. 2. ¿Harías un fanfic de Spider-Man en Equestria Girls? Sí lo haré, pero no sé cuándo por 2XD. 3. ¿Cómo conociste My Little Pony? Creo que cuando había salido la primera temporada, me había llamado la atención, y pues nada, creo que está allí. 4. ¿Y puedo estar en tu fanfic de jefe maestro en MLP? Sí, sí puedes, pero me puedes dar una idea de qué personaje usar, del resto me encargo yo. Y antes de pasar a las últimas preguntas, te mando saludos, señor Ibron y Raimundo Mendoza. Ahora vayamos con las últimas preguntas del video, de Eric Nicolás. 1. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser youtuber loquendero? Bueno, cuando yo veía los fics de MLP, quise crear mis propias historias, pero al conocer los fics de Equestria Girls, tenía las ansias de subir mis propias historias de MLP, como una inspiración de Ulises Ramírez 132. 2. ¿Tienes amigos en YouTube? Si tengo, tanto por dentro y fuera de YouTube, no puedo decir que son muchos, pero son amigos que saben aconsejarme y que me apoyan. 3. Aparte de Equestria Girls, ¿qué otras películas son tus favoritas pero animadas? Creo que me iría por mi villano favorito, Megamente, Buscando a Nemo, Cars, Enredados, y no me pregunten por qué esa XD, Wall-E, Up, Una aventura de altura y las películas de Bob Esponja. 4. ¿Te gusta lo que sea de Marvel? Simón, no solo me gusta, me encanta todo lo relacionado con héroes de Marvel, sobre todo me encanta la saga completa de los Vengadores. 5. Mándame saludos, soy fan de tus vídeos, porfa. Bueno, te mando saludos, mi querido Brony, y gracias por ser parte de esta bonita familia de Bronys y enamorados que acabaron en la Friendzone.
Bueno gente, espero que les haya gustado el especial, lamento que me haya demorado en subir este especial, es que tenía unos asuntos pendientes por hacer, pero hoy sí me puse las pilas XD, y muchísimas gracias por todo el apoyo, y a todos los que ven y disfrutan mis vídeos, pronto traer el próximo cabre jefe maestro en MLP, nos vemos muy pronto mis amores.